Señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de trabajo para un diálogo multisectorial. Para dar inicio con la sesión, les solicito por favor, a quienes no lo hayan hecho, ponerse en pie. Escucharemos las notas del himno nacional de Costa Rica. En cumplimiento de los lineamientos sanitarios, les agradecemos a los presentes abstenerse de entonarlo. Muchas gracias. Pueden ubicarse en sus espacios. Seguidamente observaremos un video para todos ustedes. Soy el escultor Jiménez de Heredia. Estamos viviendo un momento histórico muy especial en Costa Rica. Creo que la única vía que nosotros tenemos es la del diálogo. Ha siempre sido la vía que nos ha dado esperanza, que nos ha dado soluciones. Recordémonos que nosotros somos un pueblo esférico. No podemos permitir que el país se polarice y encuentre una lucha entre sus contrarios. La única esperanza es el diálogo. Si queremos llegar a una solución que se acerque a nuestra verdad, a nuestra historia, a nuestra manera de ser, la única vía es dialogar para encontrar la verdad que nos pertenece a los costarricenses y no una verdad que esté lejos de lo que es nuestra realidad. La situación mundial es crítica, pero tenemos que encontrar una solución donde cada costarricense tenga la posibilidad de comer y de que el desarrollo económico pueda alcanzar un buen nivel. Yo espero que este diálogo sea la vía de esperanza para nuestro pueblo. Hola, soy Gabriela Traña, maratonista y profesional en nutrición. Ante la difícil situación que enfrenta el país, me uno como costarricense al llamado al diálogo de quienes en las próximas horas estarán sentados en la mesa de negociación representando los principales sectores de la población, en donde por favor les pedimos que la actitud sea la de trabajar en conjunto, la de construir y la de generar el bienestar de la Costa Rica de paz, de educación y de respeto que todos conocemos. Hola, les habla Francisco Porras, exfutbolista nacional. Como costarricense quiero felicitarlos y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de sentarse en esa mesa de negociación. A través de los años me he dado cuenta y he llegado a entender
que el diálogo es una herramienta importante para edificar y crecer y mejorar el desarrollo en nuestras vidas. Quiero pedirle a Dios sabiduría para todos ustedes, que puedan abrir sus oídos y escuchar, y que a su vez pongan todos y cada uno de ustedes las palabras prudentes para que podamos resolver los diferentes problemas que estamos viviendo. Hoy, sinceramente, estamos muy preocupados los costarricenses y queremos que todo llegue a un buen término. Por favor, sigan adelante para que este país pueda seguir hacia adelante también. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta mañana, el presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, el diputado presidente a la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruzan, señores ministros de la Presidencia, Hacienda, Planificación Nacional y Política Económica, Trabajo y Seguridad Social, Comunicación, Desarrollo Humano e Inclusión Social, Condición de la Mujer y Enlace con el Sector Privado, señoras y señores diputados. Por supuesto, un saludo a todos ustedes, representantes de los sectores productivos, agropecuarios, sociales, ambientales, culturales, educativos, cooperativistas, solidaristas, trabajadores, gobiernos locales. Muchas gracias por atender el llamado que nos convoca esta mañana. Un saludo especial también para quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Con ustedes, en el uso de la palabra, el señor Eduardo Cruzan, diputado presidente a la Asamblea Legislativa. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señores ministros de Estado. Muy buenos días, compañeros y compañeras de paz. Buenos días, representantes de sectores y movimientos. Buenos días, costarricenses. Gracias por atender el llamado de Costa Rica. Muchas gracias por atender el llamado de Costa Rica. Vengo con humildad, pero con gran ilusión y esperanza en este evento. Y quiero en primer lugar manifestar que comprendo la frustración y la angustia de los costarricenses por los tiempos difíciles que atravesamos. Asimismo, reconozco que esta crisis no es solo por la pandemia que hoy sufre todo el planeta, sino que la misma nos ha hecho ver y desnudar los grandes problemas estructurales que aquejan al país. Problemas que por muchos años hemos venido ignorando y escondiendo debajo de la alfombra. Pues llegó la hora de enfrentarlos con inteligencia, valentía y justicia. Pero permítanme asimismo señalar que para subrayar y recordar que Costa Rica es un país maravilloso y excepcional. De nuestro excepcionalismo da testimonio el mismísimo hecho que estemos reunidos hoy aquí. Tantos costarricenses, representantes de las más diversas corrientes, posiciones e intereses. Y eso solo es posible porque todos y cada uno de nosotros nos une un gran
común denominador que amamos a Costa Rica. Por eso, con nuestra presencia aquí y ahora, en esta gran mesa de diálogo, estamos reafirmando que la esencia del ser costarricense es la convivencia pacífica. Que nuestra gran fortaleza como sociedad es nuestra capacidad de dialogar en paz y de llegar a acuerdos en medio de la turbulencia de la diversidad y de nuestras diferencias, sin la amenaza de un fusil con una bayoneta apuntándonos. Los costarricenses siempre hemos propiciado, atendido y aceptado como lógico y normal el diálogo y los acuerdos entre las distintas y diversas partes que componen nuestra sociedad. Esta característica ha sido la quinta esencia del ser costarricense. Compatriotas, alrededor de esta mesa de diálogo y de concertación se encuentran sentados los representantes de las más diversas organizaciones civiles de nuestro país, así como el Poder Ejecutivo, representado por el señor Presidente de la República y sus ministros. El Poder Legislativo, representado por su presidente y varios diputados y diputadas de la República que nos acompañan. Por eso ruego a Dios que durante este encuentro nos elevemos a la ocasión y con gran templanza seamos capaces de poner aparte nuestros intereses particulares, que son legítimos, y que hagamos del bien común el invitado de honor durante esta jornada patria. Así haremos renacer las ilusiones y esperanzas del atribulado pueblo costarricense, pueblo cuyos ojos estarán puestos hoy más que nunca sobre todos nosotros. Concluyo señalando y asegurándoles que la Asamblea Legislativa, que es el órgano más representativo de todos los costarricenses, conocerá y atenderá oportunamente los acuerdos que emanen de esta magna mesa de concertación histórica, como lo ha hecho históricamente en cada una de las ocasiones que hemos sido llamados por el pueblo costarricense para sacar la tarea. Pido a Dios que ilumine a todos y cada uno de los participantes en esta gran jornada cívica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor diputado presidente. Con ustedes, en el uso de la palabra, el señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República. Muy buenos días, señor Eduardo Cruxham, presidente de la Asamblea Legislativa, a los señores y señoras ministras y ministros que nos acompañan, y los diputados y diputadas de la República que están acá también observando este proceso, y ciertamente muy buenos días a todas y a todos ustedes.
Hoy, probablemente más que nunca en las últimas décadas, Costa Rica nos necesita. Costa Rica nos necesita. La pandemia ha generado una crisis múltiple, no solo en lo sanitario, sino en lo económico, en la estabilidad fiscal, que ha derivado en una crisis social que hemos visto todas y todos en pobreza y en desempleo de muchos de nuestros compatriotas. Y tiene el riesgo también de, si no la abordamos de la mejor manera, de convertirse incluso en una crisis política. Pero por eso estamos aquí. Es una convocatoria multisectorial. Tenemos las personas que trabajan la tierra para llevar alimento a nuestros hogares y fuera de nuestro país. Tenemos a las personas que lideran la educación de nuestra niñez y juventud, 1 millón de estudiantes. Tenemos representantes de esos estudiantes acá. Tenemos representantes de los gobiernos locales que manejan el territorio. Tenemos representantes del sector productivo en sus distintas modalidades que generan el empleo que da sustento y vida a los costarricenses en sectores como el turismo, en sectores como el comercio, la construcción, entre otros. Tenemos representantes de esas organizaciones que son las que representan a los profesionales y personal en salud que hoy está protegiendo a nuestra población. Tenemos representantes de la academia, quienes han liderado desarrollos que hoy también nos llenan de orgullo. Tenemos representantes de las cooperativas que han llevado desarrollo a distintos rincones de este país y marcado el desarrollo territorial, como también de la economía social solidaria. Tenemos representación de nuestros principales líderes religiosos y de las principales creencias que sigue nuestro pueblo, representantes de los movimientos que organizan el solidarismo, representantes de la cultura, una importante representación femenina para que la voz de la mujer no esté ausente de las determinaciones que se tengan. En fin, tenemos un grupo diverso. Pero aún en esa diversidad, cuando yo los veo y las veo y cuando los saludo, y cuando puedo profundizar en algunos que tengo el gusto de conocer, sé que es mucho más lo que compartimos que lo que nos diferencia. De algunos conozco cuando nació su nieta, de algunos conozco el dolor cuando se les fue un padre. De todos sé lo difícil que está pasando la situación de la población, porque también me lo han dicho. Creo que todos hemos disfrutado, desde estar en el volcán Irazú hasta ir a Manuel Antonio, hasta ir al Caribe, hasta sentirnos orgullosos de ver desde Jiménez de Heredia hasta Franklin Chang o a Claudia Paul. Todos hemos vibrado aquí cuando el equipo único gana, sea de hombres o de mujeres. Y eso es lo que hoy, en un problema común, está en juego. Y el problema de el desempleo y el problema de la estabilidad de las finanzas públicas tenemos que resolverlo muy pronto, en un corto plazo. No tenemos tiempo que perder. Necesitamos resolverlo cuanto antes. Y para ello necesitamos buscar la forma de ponernos de acuerdo como sociedad. Ahí es donde los distintos intereses representados, muchas veces en apariencia contrapuestos, tenemos que llevarlo a un entendimiento común para resolver un problema común.
un problema que nos afecta a todos y a todas. Y no tenemos tiempo. Cuando veo la representación diversa con la que he tenido oportunidad de compartir, sé la capacidad que hay aquí porque sé el patriotismo, sé que hay gente que es buena, que ama este país, que le toca representar a su sector. Pero hoy estamos llamados a hacer eso y a dar un paso más. A ver más allá de lo que representamos inmediatamente. El día de hoy, la jornada consistirá en ponernos de acuerdo de cómo nos vamos a poner de acuerdo. Es decir, en cómo metodológicamente se va a operativizar rápidamente ese trabajo para construir soluciones. En eso consistirá esta primera sesión. Quiero agradecer profundamente a don Eduardo Cruxan, porque don Eduardo ha tenido el valor de asumir esta responsabilidad, el coraje, la templanza, y él ha dicho: presidente, aquí estoy. Y yo se lo agradezco, porque ha tenido mucho valor para hacer ese trabajo y para coordinar entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo se lo agradezco públicamente. Quiero agradecer de antemano a doña Ilka Tremiño y a don Víctor Umaña, quienes facilitarán el proceso. Dos personas profesionales de gran credibilidad y que nos ayudarán a sacar esto adelante, así como todo el personal de apoyo que ha puesto esto y lo ha organizado para que podamos tener este espacio de diálogo. Hoy es un día de esperanza. Hoy es un día donde podemos marcar la diferencia. En los próximos días y empezando hoy, podemos determinar cuál va a ser el futuro de Costa Rica en los próximos años incluso. Si fracasáramos, podríamos estar condenando al país o a una generación incluso a mucho dolor. Pero si tuviéramos éxito, como sé que vamos a tener éxito, podríamos estar construyendo no solo el rebote de nuestra economía y de nuestra sociedad saliendo de esta pandemia, sino las condiciones para lograr lo que yo sé todos sabemos podemos hacer y aún no hemos hecho, que es ser un país próspero, de paz, y en lo que llaman normalmente un país desarrollado. Porque lo podemos ser en todos los sentidos. Depende de nosotros. Desde ya nos deseo el mayor de los éxitos, que sea una jornada de éxito y que la voluntad sea la que abra esas puertas para el éxito. Mucho éxito y muy buena jornada. Buen día.